Ana Lucía de León Albures, badminton. Pues primero que nada, fue una experiencia súper diferente a lo que hemos vivido en el badminton femenino, porque siento que nos enfocaron más a los entrenos femeninos. Entonces, creo que es una gran ayuda para nosotros como selección, porque el nivel que fuimos a ver a Indonesia es un nivel que realmente nos reta. Tienen diferentes técnicas, diferentes desplazamientos que realmente nosotros queremos seguir practicando aquí. Y otra cosa que nos impactó fue que nosotros vimos que la gente ahí lo tiene como un deporte nacional. La verdad es que es una oportunidad, una en un millón, y de verdad que yo me siento muy afortunada por tener la experiencia en el deporte, por poder vivir el deporte en todos los sentidos, en el área laboral, en el estudio, como atleta. Entonces yo la verdad es que estoy teniendo una gran cosecha, siento yo, de mis papás en una vida de deportista. Mi mamá, cuando practicaba deporte, empezó con el bádminton, porque es un deporte que la verdad es que de cualquier nivel, de cualquier edad se puede jugar, ¿verdad? Entonces ella nos llevaba de pequeñas y nosotros obviamente por ser tan pequeñas no practicábamos, no solo íbamos a ver cómo entrenaba ella con Chema, pero después nos metieron a otros deportes que la verdad es que nos sirvieron mucho como base, pero nuestra vocación nos llevó de regreso al bádminton. También tuve la gran oportunidad de estar en la Academia Internacional de Atletas en Grecia. Fue un tiempo también increíble, la verdad es que es una oportunidad en la vida. Estuvimos en Atenas y en Olimpia visitando lugares arqueológicos, lugares muy significativos en el deporte. Pues la verdad es que uno conoce gente increíble. Los oradores, los atletas que van tienen historias de vida increíbles porque son atletas olímpicos. Hubo atletas de olimpiadas también para gente especial que contaron historias de vida que nos impactaron demasiado, y yo vengo con una mentalidad diferente, ¿verdad? En cuanto al atleta, el deporte en sí. Yo creo que todas las competencias en conjunto, los campamentos, las actividades del deporte en sí en el extranjero, creo que van como cambiando la mentalidad de uno como guatemalteco, ¿verdad? Porque uno siempre vive supeditado a, ay, los del extranjero son mejores que yo y esto. Y la verdad es que uno se va dando cuenta de que todo es posible, ¿verdad? Todo tiene una forma de ser, un esfuerzo, claro que todo con esfuerzo, pero la verdad es que toparse con gente de mayor nivel o menor nivel hacen que uno cambie la mentalidad como guatemalteco también.